Gerson Solís se convirtió la noche de ayer 12 de marzo en el primer costarricense en ingresar al famoso programa de canto La Voz México, con una interpretación que solo dejó excelentes comentarios por parte del jurado integrado por Lupillo Rivera, Belinda, Ricardo Montaner y Jair. Música ranchera mexicana en pop. O sea, sí, no estoy sí. mal, no estoy equivocado, no estoy loco, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Cómo te llamas? Gerson, tengo 24 años. Soy de Costa Rica, pero vivo en Ciudad de México. Pura vida, exactamente. Muy bien, oye, tienes un registro tremendo y la verdad, una potencia también. Que creo que a todos nos llegó. ¿Sabes qué? Es admirable que estás cantando este género y eres de Costa Rica, entonces tiene muchísimo mérito que lo hayas hecho tan bien, así que muchas felicidades. A mí lo que más me gusta de ti es la voz popular que tienes, o sea, tienes una voz para radio impresionante. Desde México en primicia conversó con En La Mira para contar sobre su participación ahora dentro del programa. Sí, pues no, muchísimas gracias. Ya lo que toca es esperar que terminen el resto de las audiciones, que se completen los equipos y que ya inicien las batallas con cada uno de los coach, y ahí a esperar a ver qué va a suceder. Pues mi objetivo más que todo es pues que la gente se dé cuenta que en Costa Rica también hay gente con ganas de hacer bien las cosas, y pues todo lo que venga de acá para adelante es ganancia, y yo encantado y súper contento de poder ser parte del proyecto. Sin embargo, su llegada al espacio de canto ahora de TV Azteca tiene una historia desde un año atrás, donde Gerson renunció a todo por alcanzar su sueño. En Costa Rica yo tenía absolutamente todo, tenía mi trabajo estable, tenía mi carro, vivía súper tranquilo, tenía todas las comodidades que casi nadie quiere dejar, y yo un día me desperté y dije, no, o sea, es que yo necesito hacer esto. Me vendí mi carro, renuncié a mi empresa, me fui para donde mi novia y le dije, me voy para México, quiero que se venga conmigo, pero si no puedes, entiendo. Se vino, nos vinimos los dos para México a vivir. Yo puse los pies en México sin tener ni idea de qué iba a hacer. Venía, por supuesto, con mi dinero, que era pues todo mi trabajo de toda mi vida, de mi vehículo, de todo. Me deshice de todo y me vine sin saber cómo iba a vivir acá. Iba a gastar todo mi dinero, no sabía dónde iba a trabajar. Y bueno, puse hace un año los pies en México y no puedo quejarme de absolutamente nada. He tenido trabajo siempre y me dedico únicamente a cantar, o sea, solo canto. Los mejores éxitos a este sancarleño, que desde ya sin duda alguna tiene todo el apoyo de un país. Y no olvides que si quieres disfrutar de la audición completa de Gerson, la puedes encontrar en nuestro Facebook, YouTube e Instagram. Gabo Martínez, En La Mira. We are breathing.